Un lindo y hermoso sábado, ya estamos entrando en lo que es la última lección de este segundo trimestre. Y pues quiero invitarles para que este sábado nos puedan acompañar ahí a la iglesia de Pomona. Estaremos, por primeramente el Señor, dando hoy a las 11 de la mañana el mensaje que hoy en día necesita el pueblo de Dios. Por eso les invito, por si usted está viendo este programa muy temprano, pueda apoyarnos, ir a visitarnos y poder convivir un sábado para la honra y la gloria del Señor. Por lo tanto, esta semana vamos a introducirnos para ya ver lo que es la última lección de este trimestre, que lleva por título Encendidos con la gloria de Dios. Este es el mensaje que habremos de estar viendo toda esta semana. Y es más, quiero decirles también que pues ya tenemos la nueva lección. La lección ya de este tercer trimestre, de julio a septiembre, y en la cual vamos a ver el libro de Efesios. Una carta de Pablo a los Efesios, ya que Pablo preocupado por lo que estaba pasando en la iglesia de Éfesos. Y bueno, para ir y introducirnos en la lección final de este trimestre, hoy nuevamente me acompaña el pastor Rafael San Sebastián. Pastor, bienvenido y gracias nuevamente con usted. Bueno, pues es un placer, queridos hermanos, estar aquí nuevamente en este bonito programa, La Iglesia en Estudio, en el cual nos introduciremos ya al final de esta bonita lección, ¿verdad? En el cual este trimestre nos habló de un libro tan especial como el libro de Apocalipsis, y vimos el panorama en sí total de lo que Dios nos quiere decir y cómo nosotros debemos de estar preparados y listos para estos grandes acontecimientos que sucederán en este mundo. La invitación es para que nos puedan, el pastor decía en Pomona, ¿verdad?, que él le toca estar. Pero yo los voy a invitar a dos iglesias más en las cuales estamos, por la gracia de Dios, ¿verdad?, pastoreando este año, como pastor titular, el pastor Víctor Romero, ¿verdad?, que es la iglesia de Covina. La iglesia de Covina, donde nos pueden ustedes visitar ahorita. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí está la dirección en la cual aparece la iglesia de Covina, en la cual ustedes pueden acompañarnos los viernes para recibir el Santo Sábado. En las tres iglesias se recibe, gracias a Dios, está abierto los viernes. Días viernes, ¿verdad?, para que recibamos el Santo Sábado a partir de las 7 de la noche en la iglesia de Pomona, en la de Covina y en la de Riverside. En esas tres iglesias nos pueden acompañar y claro, el Santo Sábado, ¿verdad?, no podía faltar, en la cual pues nos deleitamos con la palabra de Dios y juntos en comunión con los hermanos, igual allá en la iglesia de Riverside, en la cual pues estamos también sirviéndole a Dios. Ustedes están viendo ahí en su pantalla la dirección. Los invitamos cordialmente para que nos acompañen, para que ustedes puedan pues, ¿verdad?, deleitarse junto con nosotros en un día muy especial en la comunión con Dios. Pastor Vic. Gracias, Pastor Rafael. Y sí, en verdad que estas tres iglesias son las que están a cargo de nosotros dos y esperamos siempre darles y llevarles en cada una de ellas un mensaje reparador, un mensaje de última hora, un mensaje de amonestación en la vida espiritual que aún podemos estar viviendo. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno ya a lo que en sí es la introducción de esta última lección de este trimestre. Y para eso pues vamos a pedirle al Pastor Rafael que nos lleve en oración y vayamos entonces a la introducción de esta hermosa lección. Pastor, adelante. Claro que sí, acompáñenos, queridos hermanos. Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, con la vida, con este privilegio que nos das en este sábado, en el cual es un día tan especial dejado desde la fundación del mundo, Señor, para que estemos en comunión contigo. Permite que mis hermanos, si nos están viendo en la mañana, ellos puedan prepararse, Señor.
para ir a la iglesia y que no se queden en sus hogares. Que vayan a compartir con los hermanos, tanto la palabra de Dios juntos, vernos cara a cara, Señor, porque nadie de nosotros tiene contada la vida. Te pido en tu amor y tus misericordias que si hay alguien en los cuales nos están viendo, que puedan tener problemas, Señor mío, tanto físicos como espirituales, tú puedas acompañarlos ahí donde quiera que estén, Señor. Y por la gracia y el amor tuyo, puedan tener una paz en nuestro corazón. Señor mío, también en esta introducción en la cual estamos hablando, te pido, Padre, por este ministerio, por los que trabajan aquí, por los que laboran, todos y cada uno de ellos, que no ven, en pantalla no salen, ¿verdad? Pero es un trabajo fuerte que hacen para que todo esto pueda salir al aire. En tus manos los encomiendo a ellos y a su familia, Señor, y en nosotros en especial en este momento en el cual haremos esta introducción. En el glorioso nombre de Cristo Jesús lo pido todo. Amén, Señor. Amén. Bien, pues vamos a aprovechar este momentito para ver las últimas citas bíblicas que estaremos ya analizando acerca de estos tres mensajes cósmicos, en la cual, pues, creo que vamos a terminar, como dice el título de esta semana, encendidos con la gloria de Dios. Pero ¿quiénes van a ser esos encendidos? ¿Y cuál es en realidad la gloria de Dios? Esto lo vamos a estar viendo durante esta semana. Por eso, la primera cita bíblica que tenemos está en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos del 1 al 6, donde vemos la incertidumbre en cuanto al tiempo de la venida de Cristo. Había ciertas dudas, había cierta necesidad de que ya Cristo regresara. ¿Irá a venir todavía? Hoy en día muchos dicen, se está tardando, pero el Señor sabe por qué se está tardando. Y como dice la misma palabra, ¿verdad? Él no retardará más su venida. Asimismo, el libro de Juan, el capítulo 8 y versículo 32, el Señor Jesús, a través de sus labios, nos habló y nos dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que hoy cada cristiano necesita comprender y entender. La verdad. ¿Quién tiene esa verdad? Bueno, lo veremos durante esta semana, en un día de esta semana. Asimismo, también estaremos viendo el libro de Apocalipsis, el capítulo 18. Y donde en realidad nos habla de una afirmación tanto de misericordia divina como una exhortación final a salir de Babilonia. Esto va a ser para aquellos que estén encendidos con la gloria de Dios. Y también estaremos viendo el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 18 y 19, donde en realidad se da una alabanza al Creador. ¿Por qué lo merece? Y creo que merece la alabanza también de los seres humanos, como asimismo del cielo. Y así también estaremos viendo, por último, el libro de Apocalipsis, que fue el libro general, pero en este caso el capítulo 5, versículos 6 al 12, donde vemos nosotros el triunfo, no del ser humano, sino del Cordero. El Cordero en simbolismo que representó a nuestro Señor Jesucristo. Y ya el capítulo 13 lo hemos analizado muchas veces, donde este enemigo en realidad está buscando y perturbando la fe de los verdaderos hijos de Dios, pero que está pidiendo la adoración
en la cual es la misma que pide Dios. Por eso, mis hermanos, pues no se pueden perder esta última lección de este trimestre. Bueno, le paso los micrófonos al Pastor Rafael para que él nos hable un poquito más de esta introducción. Pastor. Gracias, Pastor Víctor. Fíjese que por el tiempo no quiero quitarles mucho el tiempo, porque en esta, como es introducción, ¿verdad? No se habla tantas cosas, pero sí hay algo bien importante que quiero ver. El pastor tiene varias de las notas de la sierva de Dios que nos hablan muy, muy bonito. Es que así no le voy a robar mucho el tiempo. Nada más déjenme 2 minutos para leerle lo que dice la introducción. Si ustedes tienen su lección, vayan ahí, porque yo voy a estar hablando de la lección, ¿ok? Ahí está lo que les voy a leer. Y me gustó mucho la introducción de lo que habla este día, ¿verdad? Sábado, aparte del versículo para memorizar que está en Apocalipsis 18:1, ¿verdad? Donde está ahí en pantalla y ustedes pueden ver donde dice que después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. La introducción que trae aquí el libro, fíjense, me gusta mucho. Dice, tarde o temprano los acontecimientos finales se producirán. Tarde o temprano va a suceder lo que Cristo ya nos dejó estipulado en su palabra. Exactamente cuándo, exactamente cómo, no lo sabemos. Pero sí sabemos lo que Cristo, a través de la Santa Biblia, nos dice lo que va y lo que viene. ¿Ok? Específicamente así, así, así. Ahí está en la palabra de Dios lo que nos dijo, ¿verdad? Sigue diciendo, pero se nos ha revelado lo suficiente. ¿Habrá algún tipo de legislación que imponga la observancia del domingo en contraposición a la observancia del cuarto mandamiento? ¿Que qué día es hoy? Sábado. Va a haber, ¿verdad? Alguien que imponga esa legislación. El Apocalipsis nos ha revelado lo que sucederá cuando, en vez de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, lo que nos comenta ahí en Apocalipsis 14:7, ¿verdad? La gente, todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo, ¿verdad? Adorará a la bestia y a su imagen. Los que no estén escritos en el libro del Cordero, hermanos. En otras palabras, el nombre de todos aquellos que han elegido seguir al Señor Jesucristo y observar sus mandamientos pertenecen en el libro de la vida. ¿Cuánto mejor es estar en el registro de Dios que en los registros del hombre? Ahí podríamos decir, clarísimo está, prefiero estar en los registros de Dios que en los registros del hombre. Sigue diciendo, fíjense, y con este párrafo voy a terminar. Dios ha levantado a la iglesia adventista del séptimo día, ¿para qué? Para predicar este mensaje al mundo. ¿Qué mensaje? El mensaje que estamos viendo y que concluimos esta semana. El mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, nosotros mismos necesitamos convertirnos a la verdad tal y como en Jesús. ¿Quiénes necesitan convertirse primero para que pueda unirse lo que dice el versículo para memorizar ese ángel que viene del cielo y que alumbra a todo el mundo? Nosotros primero necesitamos eso, queridos hermanos. Es que así, preparémonos y estemos completamente listos para que cuando venga ese ángel que descienda con gran poder, y lo que estamos viendo que nos dice que su gloria va a iluminar toda la tierra, nosotros estemos listos. Pastor Víctor, no le quito más el tiempo porque está muy bonito. Las notas. Gracias, pastor, pero es interesante lo que usted acaba de leer y lo que la lección nos trae, ¿no? O sea, la verdad, no hablamos en sí porque seamos de un grupo adventista o porque somos miembros. No, yo creo que esto es un llamado a todo cristiano. Este es un llamado a todo aquel que se ha tomado el tiempo en investigar en la palabra de Dios. Un llamado quizás final ya, que hay que tomar decisiones. Y hoy en día, es verdad, nos apega mucho la amistad de los hermanos, nos apega mucho a veces el pastor, y a veces seguimos más al hombre o las amistades que seguir lo que la palabra de Dios nos está diciendo.
Así es. Hay muchos que todavía dicen, es que ya tengo años en mi iglesia, ya tengo tiempo, y ahora escucho estas cosas y como que sí me suena y creo que sí tienen verdad. Y como ya leyó el pastor, el gran conflicto, hermanos, no va a ser entre nosotros. El conflicto va a ser porque guardas el sábado o porque guardas el domingo. Pero una de las cosas que sí, como cristianos, tenemos que entender, que los que guardan el sábado vamos a sufrir persecución por los otros cristianos. Y los que guardan el domingo, también de una forma u otra, Dios va a mandar sus castigos a la tierra, y ahora la batalla va a ser entre Dios y ellos. Mientras los que guardan el sábado, pues Dios nos protegerá y Él mandará cada evento, así como fue en Egipto, que venía cada plaga, y los egipcios iban dando cuenta de las plagas que hacían falta todavía para poder salir de la esclavitud. Bueno, eso fue una introducción. En estos 4 minutos leemos lo que nos dicen estas notas de Elena G. de White. Y vamos a ver la primera nota. Esta primera nota dice: el plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo. Fíjense, o sea, esto no fue acá en el jardín del Edén, no, eso desde el principio. Ya Dios sabía lo que iba a venir y Dios preparó todo porque iba a llegar el momento en que el hombre iba a fallar, o aún los ángeles iban a fallar. Pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del Universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense el amor del Padre por la humanidad, el amor del Padre por la creación, el amor infinito que dio el Padre, en la cual era la única manera de rescatar todo. Y digo todo porque era la misma creación que también se va a recuperar, va a volver a ser todo nuevo. Pero lo que más en sí buscaba el Señor era dar el testimonio de quién es Dios. O dice ella, oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Por eso la lección, encendidos con la gloria de Dios. Porque, hermanos, el que ama a Dios, aun todas las cosas que le vienen, sabe y entiende que nos suceden por el bien de nosotros. Porque si algo quiere es corregirnos. Veamos esta otra, miren. Historia de los patriarcas y profetas. La caída del hombre llenó todo el celo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. O sea, el enemigo dijo, ahora sí, ya, yo soy el rey y el Dios de este universo. Pero no entendió en verdad cómo Dios iba a lograr arrebatarle de nuevo lo que le pertenece al mismo Señor. Y así fue. Dios dio lo único que tenía, a su único hijo, para poder alcanzar la victoria ante el pecado y este su enemigo. Miren este, la maravillosa gracia de Dios. El fundamento de nuestra esperanza en Cristo es el hecho de que no reconozcamos a nosotros mismos como pecadores necesitados de restauración y redención. Eso es lo que el hombre hoy necesita entender, que necesitamos un Salvador,
y que ese Salvador va a venir a menos que nosotros realmente comprendamos que por nosotros mismos no podemos alcanzar la victoria eterna. Porque somos pecadores, tenemos ánimo para reclamarlo como nuestro Salvador. Por lo tanto, prestemos atención, no sea que tratemos a los que yerran en forma tal que manifieste que no tenemos necesidad de redención. No delatemos, condenemos y destruyamos como si nosotros fuéramos perfectos. La obra de Cristo es reparar, curar, restaurar. Dios es amor en sí mismo, en su misma esencia. Él no da a Satanás ocasión de triunfo por presentar la peor apariencia o por exponer nuestras debilidades a nuestros enemigos. Él es el acusador. Pero la verdad que nosotros no vayamos también por ese lado, acusando, condenando o muchas veces buscando nuestro propio ego. Mientras que la verdad, cuando Dios más bien nos llamó para ser reparadores de portillos. Así es de que toda esta semana tú vas a entender el por qué en realidad debemos de estar encendidos en el amor del Señor. Así es de que podemos decir hoy en día, muchas gracias, un feliz sábado y recuerda, si estás temprano, el Pastor Rafael estará aquí en Riverside y un servidor estaré en Pomona. En Covina hay también un mensajero que de igual manera nos trae la verdad presente. Dios me les bendiga y el Señor me les guarde. Amén.